Daniela, sen 50. Sí, ya estoy. Sin, Sin. cincuenta, sin. Totemón, perdona un momento que faça una enquesta rápida. Que Totemón estiga preparado, que es que en salta una página. Sí, es exacto. Totemón está, sen 55, por favor. Ok. Ok, ok. Sí. Ok, vale. Hala. Daniela. Hola. Daniela. Hola, Daniela. Hola. Cuando tú pugues, tens material, voy a decir, ya pis, goma, papel, perdón, colors, libre, la libreta, per si de cas. Ya está. Sí. Estoy grabando. Sí, sí, yo sí está grabando. Qué tonto lava hoy. Vale, y he denunciado. Tiene un adjetivo de cuadre y responde. ¿Com et sents en cada caso? ¿Qué es un adjetivo? ¿Qué es? Una palabra que... No sé qué es una palabra. Una palabra que describe... Describe. A una persona. O a un animal o a una cosa. O un lloc. O un lloc. Vale. En aquel caso, son adjetivos que representen sentiments. I van fer emoticó. Emoticones. Una emoticona femení en valencià. En castellano, un emoticono. Chico. Doncs tenim clar que és un adjectiu, no? Sí. Hola, tenim trist. Trist. A mi no m'agrada la tristesa o la tristor. A mi sí. Però com que sí? No, la tristesa és amarga, no mola. A ver, ¿tú qué quieres? ¿Es tristeza o amarga? No, no. Lo que es amargo son las manzanas o las naranjas. Espera, enfa... Enfadat. Enfadat. A mí no Como me agrada. Como tú estás siempre. Perdona. Perdona, yo no estoy enfadada siempre. Oye, Daniela, no. Enfadat, yo mai de la vida. Yo no me enfade mai. Bueno, sí, alguna vegada. Pero enfadad, ¿no? Sí, que te has enfadado alguna vez, te lo digo yo. ¿Que sí? Venga. Que llevo contigo 4 años. ¿Ah, sí? Enfadad. Venga. Mira, este está enfadado. Estoy enfadado porque mi mujer me ha dejado porque soy... Este está enfadado. Madre mía, no dibuja bien ni nada, ¿eh? Pero si ese es Son Goku. Está enfadado. Ese es Son Goku. ¡Ah! Bueno, Son Goku, bueno, algo parecido. Venga, Super Saiyan. Venga, Tranquil. Tranquil, relax. Relaxad. Relaxad. O si fueran chiques. Relaxades. Relaxad. Vale. Content. O si fuera chica. Contenta. Contenta. Content. Álvaro sí que está contento ahí colgando el techo. Content. ¿Vale? Contento, contenta, ¿sí? Emoticonas. Nervios. Nervios. ¿Cómo está el coronavirus ahora mismo? Porque está, lo vamos a... Está la cosa de nerviosa. Vale. Nervioso está el coronavirus porque sabe que lo vamos a eliminar. Ahí está, muy bien. Esa es la actitud. Nervioso. La sella esa semana. Nervioso. Y... Preocupad. Y preocupada, si es chica. Preocupada. Preocupada. No sabemos. ¿No? Yo porque nos estamos quedando sin chuches. No, de chuches son un poco. Ya lo sé. Ah, sí, ¿no? Más o menos. A ver, espérate. Sí. ¿No? Sí, a ver, no está mal. Ah, sí. Está preocupado, ¿no? Más o menos. Sí. Vale, cuando te fan un regalo. Pues según qué regalo es. Cuando el fan un regalo, pero un regalo chulo. Ah, vale. Venga. Pues content.
Pero tú es chica. Contenta. Ah. Daniela, escribo contenta. Raúl, escribo content. Mira, parlem de Raúl. ¿Dónde está Raúl? Raúl, Raúl, Raúl. ¿Raúl? ¿Hola? Oh, estás content, ¿no? Content y contenta, ¿no? Sí. Cadascú posa el de su género, ¿eh? Content. Tu, Raúl, tú content, que es chic. Daniela y la resta de chiques contentes. Y la resta de chis contents. Raúl, quan algú s'enfada amb tu? Doncs... Trist o enfadat. Depèn. Depèn, doncs ahí hi ha diferents opcions. Val. Si és xic, trist. Si és xica, trista. Si t'enfades que no volem enfadar-nos, enfadat. Raúl, tu segon de què persona? Jo sí te regalo... Enfadat o enfadada, això, però l'important, Raúl, cadascú que trie el seu gènere. Raúl. Ja. Sí, veritat? Ja. Abans de fer un examen, doncs, sí, no? També té tres opcions. O tranquil si te ho saps tot, o nerviós si mig-mig, o preocupat si no te saps res. Jo aposte per la tranquil·litat perquè aquesta classe, com ja he dit milers de vegades, és boníssima. Jo te digo que nerviosa, sempre estoy nerviosa. No, nerviosisme no, tranquil. Jo també, nerviós. Daniela, si és xica, sí, però hi ha un detall. Ella geminada. Tranquil·la. Rosa, tu has d'escriure tranquil·la. Rosa, on està? Tranquil·la. Rosa està tranquil·la. Sí, Rosa, tranquil·la. Rosa, tranquil·la. Aleta. Contents, tranquils. Perquè hi ha dos benjamines. What? Que hi ha dos benjamines. Benjamín el jamón i Benjamín Canales. What? Profe Alejandro, antes de que me sigas, mira que he criminalizado más tú lo que he hecho. Rosa, yo, Raúl, que yo no veo las cámaras, que les apague totes. Está muy chulo, Raúl. Ah, vaya por Dios. Vale, done pas. Gracias. Rosa, se te sent fatal. No pasa res. Se te sent fatal. Rosa. Juan Carlos. Hola. Juan Carlos, tú estás tranquil, ¿no? No, ahora estoy muy content. Ay, content. Ay, la alegría es el más importante que ya. Digues, cuando tú pugues, ¿has escrito? ¿Quién es las tres has escrito tú? ¿Cuál? Si has posat enfadat o trist, yo no lo sé. Se enfada en tú. Preocupat también, ¿no? Si uno se enfada a una persona, también podríamos estar preocupados, ¿no? No, yo creo que es enfadado. Enfadat. Jo és que, no sé, també depèn del caràcter de la persona. Hi ha diverses opcions. Preocupat, si ets tu, i si és una xica, preocupada. Preocupada. No preocupada. Hem de sentir els sentiments de la resta, no ser indiferents. Indiferents. I si una persona està nerviosa a l'examen? Si és un xic, està clar perquè està escrit. Nerviós. Però si és xica, i si és xica? Nerviosa. Val. Juan Carlos, ajuda'm. Està ben escrit? Nerviosa. No. No. Les paraules planes que acaben en vocal, com casa, no porten accent. Nerviós? Nerviosa. Sí, és que hi ha alguna xica, que espero que no, que es posi nerviosa abans de fer un examen. Per cert, Juancar, una xica nerviosa, sonora o sorda? Nerviosa. Nerviosa. Sonora. Sonora de totes, no? Sí, sí. Jo no. M'he deixat algun adjectiu? He posat tots o quasi tots? Sí. Content, sí, no? Enfadat, sí. Tranquil, nerviós, content, preocupat. Sí, tos, no? I trist. Vale. Digues. Però
era Benjamín el jamón que se ha ido. Ya, ahora, ya, no sé qué pasa. Como, no, ahora parla a mí. Dos, digues, te es claro, ¿no? Sí, va, digues que estas oraciones es un refrán. No te digo. No... Che, ¿qué era un refrán? ¿Qué era? ¿Cuándo lo leímos? Pa' 2 días. Ah. ¿Qué era un refrán? Es un dit po... Es un dit popular que es transmet oralmente. Apunteo que se vos oblida, que es un refrán. Juan Carte, ¿cabe? Dit ¿sí? popular transmes. ¿Qué es transmes? Transmitido. Transmitido oralmente. ¿Qué significa oralmente? Oralmente. Vale, venga. Diga esquina de que estas oraciones es un refrán. Es. Que el otro día yo vas a tener Confucio y menos mal que estaba Mario para ayudar. No tendrás pared mejor que un amigo que tenga amor. Al juliol anirem de acampada a los Pirineus. La A. Está más clara que el agua, ¿no? Está. Y encima está, es más oscura. ¿On está la rima? Juan Carlos, ¿on es la rima? Van a decir que es refranes tenían rimes. Millor y amor, ¿no? Perfecto. Es rima que se diu asonant, ¿eh? Amor. Asonant. Millor. Ah, no, es consonant. Millor y amor. Consonant. ¿Sí? Sí. Juan Carlos, súper bé, ¿eh? Juan Carlos. Gracias. Pero súper content. Anquart y Antú. Súper content. Gracias. Súper, la clase esta me encanta. ¿Alguna persona te algún dubte? ¿Quién es Benjamín el jamón? Benjamín el jamón, ¿te algún dubte? Cristian, Guillermo, Carolina, ¿quién es yo? ¿Quién es yo? No, no, jaleo, no. Soy inocente. ¿Qué? Hola, ¿cómo molen? No, ¿qué? Ya está. Uf. Carolina, ¿has arreglado el micrófono? ¿Sí? Sí. Ay, qué alegría. Ay, de verdad. Uf. ¿Algún dubte? Sí, es que yo no entiendo muy bien lo de los enunciados y eso. No sé por qué, pero no lo entiendo muy bien. Por ejemplo, el ejercicio 2 no lo entendía. Este, un refrán. No. Digo lo de la oración, el párrafo y el texto. No lo entiendo muy bien. El parágrafo. Ah, dios de la clase anterior. ¿Has visto el vídeo? ¿Qué? ¿Has visto el vídeo? Me vi un poco ayer, pero pero tampoco es que lo entendía muy bien. Vale. ¿Qué inducte en concreto tens, Carolina? Venga. Digue. A ver. Era esta par, ¿no? Esta. No, esta página no era. ¿Esta? Esta. Esta. Vale, ¿quién dubte tens? ¿Separar en paràgraf? ¿Qué és un paràgraf? ¿Oración? ¿Frases sí. enunciats? ¿Quién tens? Sí, también es que cuando me lo estudié lo sabré, pero por ejemplo, si me pones un ejercicio, no creo que te lo supiera hacer, sinceramente. Yo aposté de 1.000 millones de euros a que sí. Bueno. Bien, tú, no en fases perdre de 1.000 millones de euros, que no está el horno para bollos, ¿eh? No, es broma, venga. A ver, ¿estás viendo eso? Sí. ¿Estás viendo eso? Sí. Vale. Es enunciats. Uh-huh. Es enunciats. Son paraules. Son oracions, sí. conectades, ¿vale? Amb sentit complet. Es decir, tenen coherencia, lógica. ¿Vale? Carolina, ¿qué es un enunciat? Son las oraciones de paraules ordenades que tienen sentido. Que tienen sentido complet. Complet, perdona. Perfecto.
está cargando, conectades, coherencia, lógica, es que me afecta ahí el... Vale, sí, conectades, ahí. Oraciones conectadas han sentido completo, tienen coherencia y lógica, ¿sí o no? Sí. Vale. Si yo te digo a tú un text es un conjunto, un text es sí. Un conjunto, he fet mal, ahora corregís, un conjunto de enunciats amb lógica, ¿vale? Amb coherencia. Sí, vale. Un enunciado. Me estás embolicando. Me encanta. Vale. Sí. Enunciados. Oraciones o frases, ¿no? Sí. Conectadas. Una T verb y otra no. Conectadas en sentido completo. Y ahora, un text, ¿vale? Es un conjunto de enunciats amb lógica y amb coherencia también, amb sentit complet. Un text es fa amb oraciones, amb enunciats. Mira, ¿es un text? ¿Sí o no? Mira, a ver que si estoy inspirado hoy. Jolines, tío. Observen. ¿Carolina, estás a mí? Sí. Pero entonces un texto es todo lo que estás escribiendo, ¿verdad? ¿Es un texto? Sí. ¿Por qué? Porque tiene sentido. Yo lo tengo. Ya, te sentí completo. Está compost de oraciones, ¿no? Mira, primera oración, por favor. Había emanat de compres a la fábrica de muebles. Es una oración, sentí completo, té lógica, té coherencia. Sí. Si es una oración de verb, de roig. Uh-huh. Segona. De cuando en cuando observaban taules y cadires de estilo japonés que estaban cridando la atención. ¿Es una oración o un verb? ¿O una frase? Es que... ¿Pero qué? ¿Pero las frases...? Las frases no tienen verb. Ah. Es una oración. No, es una oración. Té verbs per tot arreu, ¿no? Sí. ¿No? Observaven. Sí. ¿No? Estaven. Cridant. Sí, vale, continúa. De sobte o van vore clar. Estaven decidits a prendre aquells objectes tan bonics i decoratius per a casa. Genial. Bueno. Es una oración. Sí. ¿Te sentís complet? ¿Se entén? Sí. ¿Sí o no? Vale. ¿Y esta? No. No es una oración, es una... Frase.
Es una frase, ¿no? No te ver, pero dona la idea de genialidad. ¿Sí? Sí. Vale. Aquest text es un text, totes aquestes cuatro oraciones o tres y una frase, sense ver, es un text, ¿sí? ¿O no? Porque, sí. ¿Quién es el tema? ¿Quién es el tema? De que se han ido a comprar muebles a un sitio. Exactamente, una expedición de compras, ¿sí o no? Sí. Alina, es un... ¡Ostres! ¡Qué desastre! ¡Madre de Dios, señor! ¡Qué desastre! ¿Es un text? ¿Alina? Eso sí, pero esto no lo sé. No. Sí. No. ¿Es un text? No, porque primero estás hablando una cosa y después me vas cambiando. Claro. Y no tiene sentido. ¿De quin tema está parlant? ¿A qué suposates? ¿Quin tema es? La atmósfera tiene diferentes capas, depende de la altura. Es que me habla de muchos temas. Bueno, la primera oración habla de la atmósfera. La segunda diu que fa fred a la nevera. Y después que este estiu pasa en un calor. Después dice que antes vimos cirros. No, eran esquirols, ardillas y zorros. ¿Qué tiene que ver la atmósfera con los zorros, con la nevera y con... ¿Tiene sentido? No. ¿Tiene coherencia? No. ¿Tiene lógica? No. ¿Habla de un tema? No. ¿Es un text? De uno solo, no. ¿Es un text? No. Ni de casualidad, no. No. No es un text. Y este está claro que sí, ¿no? Sí, este es... Alina, ¿ho has entès? Sí. Sí, em deus 1.000 milions de milions d'euros. Ja ho saps. Alina, vale. Carolina, sí? Carolina, sí? Val. Sí. ¿Alguna pregunta, per favor, relacionada amb aquesta història? ¿Quién? No. ¿Quién tiene dudas de esto? Y hay que copiarlo. No, no hay que copiar nada. Tengo hay que decir una cosa. No. Profe. Hay que pensar, ¿quién tiene dudas de esto? De esto. Que esto es importante. Ah, Miriam, vale. Bach. Perdón. Es que si no, en retumba el cap. Pobre Miriam. ¿Miriam? Sí. Miriam, ¿quién dúbtete? Venga, yo te ayudo. No lo entiendo. ¿Antes? No, pero ¿por qué no enfocas el programa? ¿Qué se siente Fons? ¿Está hablando alguien? Pero por el amor de Dios. Pero, ¿what? No entiendo, tío. ¿Qué pasa? Oh, hola. Me paren de cantar. Oh, ya está. Hala. Uf, Miriam. ¿Ahora? Sí, ahora. Vale, Miriam, mira. Mira, una oració, un enunciat, has de diferenciar tres conceptes fonamentals, Miriam. Sí. Conceptes. Una cosa és un enunciat. Són de dos tipus. D'una banda, oracions que tenen verbs. Val? Les oracions tenen verb. Val? Sí. Sí o no? I les frases expressen sentit complet, però no tenen verb. Genial, maravilloso, fantástico, mola,
Chachi Piruli, ¿tienen verbs? No, pero expresen emociones. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Miriam, ¿sí o no? Sí, sí, vale. What? ¿Qué ha pasado? ¿Qué fe? Es una cosa extraña. Vale. Conectades. Un enunciat son oraciones o frases conectades que tienen una relación y tienen un sentido completo. Es decir, tienen coherencia, tienen lógica. ¿Eso es una oración, Miriam? ¿Miriam? Sí, sí, te estoy aquí. ¿Esto de abajo? Sí. ¿Eso es una oración? No. Ni de casualidad. No te, te un verb, sí que te un verb. No. Bueno, sí, pero no. Eso, es que no te, pero te. Es que eso es una tontería muy grande, ¿no? Teclata, armar y dair, buscaban en pared. Pared. Que no te, no, ¿a que no? No. No es un enunciado, no sería un enunciado. ¿A que no? No. Porque no te lógica. Es que no. Eso es una. Ha escrito una persona que está boya del cap. Vale. O no sabe escribir. Vale. Un text. Es un conjunt de enunciats del que ha, de estos, de los de arriba. Un conjunto de oraciones o frases que juntas una oración con la siguiente, una oración que tiene verbo o una frase que no tiene, como la siguiente, están interconectadas, que tienen lógica también, que tienen coherencia, que parlen de un tema concreto. Concreto. Vale. Miriam, digues un tema. Un tema, pues... Doncs, ràpid, vinga. Doncs, no sé, los juguetes, jo que sé. Joguets, val. No. Miriam, mira, t'escriuré un text senzill i ràpid. What? ¿Hay una oración ahí? Sí. ¿Y ahora? Sí. Miriam, es un texto. A ver. Sí. ¿Por qué? Porque te sentís y porque te miro. ¿Es un conjunt de enunciats? ¿Es un conjunt de enunciats? Sí. Sí. ¿Primer enunciat es una oración o una frase? Una oración. Dame claro que el agua no, te verb. ¿Dónde está el verb? Visto. He visto. Me encanta vore es nino movense con si tingueren vida. ¿Es una oración? A ver, me encanta. No. ¿Con qué no? El verbo... Ah, una oración, vale, te entendí una frase yo. El verbo encantar, el verbo mover, ¿no? El sí, verbo tingere, es que te he puesto muchos. A mes es súper divertida. ¿Es una oración o una, una frase? Una frase. Una frase, si te verb. Es así, ¿cuál? Verbo ser. El verbo ser. Maravilloso. ¿Qué es eso? Una frase. Una frase. Pero transmite alegría, ¿no? Sí. Vale. Es un texto. El primer enunciat... Está, el primer enunciat está interconectado con el segundo. Y el segundo al tercer. Y el tercer a la cuarta frase. Y la cuarta frase a la primera. Tiene sí. Un orden. Tiene un orden logic. Sí, orden, porque te habla de la misma cosa. ¿De qué tema está parlante? ¿Qué es enunciado? De Toy Story y de los juguetes. De la película, de la película. ¿Sí o no? ¿Vale? Sí. Y si yo ahora no obstante, Dick. Yo qué sé, cuál se va tontería. Cuál se va tontería. Mira, tontería.
Batería nao espacial. Temerem. Yo qué sé, perdón. Temerem, yo qué sé. Bosa. Cadira. Eso es un texto. No, porque no tiene sentido y te habla de muchas cosas. No habla de nada. Bueno, sí, te habla de una tontería. Es una tontería muy gorda. ¿Lo tienes claro, por favor? ¿Ahí tienes claro, sí, Miriam? Sí, por favor. Sí. Gracias, Miriam. ¿Algún dubte? ¿Algún dubte que se manate el test, por favor? No. ¿No? Vale, ¿dónde pasa un chico que yo volví a hablar? Yo tengo una duda. No, Daniela, ¿eres tú? Sí. ¿Qué pasa? Es que no entiendo una cosa, los textos. ¿Qué? Bueno, que lo de que habla de diferentes cosas. ¿Que parla de diferentes cosas? Mira, este de así que posada Carolina, ¿podemos utilizar el CEP para estudiar temps? Vale. Vale, mira. La atmósfera té diferentes capes de altura... depenent de l'altura a què estan, no? Sí o no? Això, si jo separe, per independentment, ella, a soles, és una oració? Sí. Té sentit complet? Sí. Té lògica? Sí. És veritat el que diu, en un principi, si no m'he enganyat i he patinat? Sí. Vale. Aquesta oració per si mateixa, de manera independent, esta, la república independent de tu casa, ahí, fa molt de fred a la nevera, sí o no? Sí. Sí. Ella és... té sentit complet? Té lògica? Sí. Per si mateixa, és a soles. Sí o no? Sí? Sí. Val. Aquest enunciat és una oració, sí o no? És una oració, sí o no? Sí. A més, aquest estiu passarem molta calor, segur. No sabem, però és possible, no ho sé. Per si mateixa, independentment, té sentit complet, té coherència, té lògica. Està ben estructurada? Sí. Sí, i esta? Esta última. Són oracions, no? Vimos, ¿cómo era? Squirrels, ardillas y zorros, mola, sí, ¿verdad? Pero ahora, si yo ajunte totes aquestes oracions que per si, a soles, formen un sentit complet, si yo les ajunte formant una mena de llibre o de novel·la o de text o de notícia periodística o de reportatge o de no sé, o de publicació... de Facebook, o el que siga, no té cap sentit junt, no té coherència, no parla d'un tema en concret. Veus la diferència? T'ha aclarit? Sí. T'ha aclarit? Les oracions poden ser en conjunt de paraules independents per si mateixes i formant enunciats cadascun del seu papa i de la seva mamà, però després, si els ajunte, han de tindre una relació. Una coherencia, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? Lo de la playa y el verano sí que tienen algo en común. Sí, pero lo del verano no tiene nada que ver con que hace frío en la nevera. Que yo hago cosas de estas para haceros pensar, que no tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver el verano con la nevera? Pues porque dice que con la nevera suelta aire frío y el ¿Qué verano... ¿Qué tiene que ver el frío con las capas de la atmósfera? Pues ya no sé. Pues es que no tiene... ¿Qué tiene que ver una nevera con los zorros? Nada, no te resabore, que no, que es una tontería, que no, por favor, que no. ¿Algún dubte más? No. Sí. Tres minutos, ¿a quién ahora acaba la clase? Semana completamente que tenía pensado. 50, son y 43. Tres minutos. No reentrem, preferís fer les coses tranquil·lament, acabem la classe ja,
Perquè aquesta part no, no em dona temps a fer-la en dos minuts. Espera, és que no tens que veure-ho. 43 i 30 segons. Àlex, no vull fer les coses mal, corrent i a pressa. No, i sent que entén. No. Acabem la classe ara. Per favor, no. No, preferim fer els paràgrafs i els enunciats ben fets. Vale. Gràcies. Adéu. Espero haver resolt els vostres dubtes. Sí. Gràcies, sou genials. Sou genials. Gent petita, gent mitjana, fins demà. Per què no pots participar? Eh? Ahí va. Yo también quiero. Va, no, que acaba la clase. Vinga, fins demà.